La idea de este ese debate, de discusión, de cambio de ideas, es tomar como el periodismo musical, la crítica de personas con los medios, su rol social, los problemas social y cultural, los problemas que traña esa forma de escritura en particular, pues, la relación también con los poderes culturales que están atravesando prácticas y formas de creación en nuestro medio. Y la dinámica va a ser sencilla, porque ya estamos además un poquito atrasados por la hora, antes que nos corra. Le vamos a dar la palabra a los compañeros que ya fueron presentados, para que en 5 o 6 minutos presenten su experiencia en este campo de producción crítica, en el sentido más abierto y quizás más complejo. Cada uno va a presentar su experiencia de acuerdo a su trayectoria, su formación, las vivencias que ha tenido cada uno de sus medios, que eso además porque ya parece muchas particularidades en la forma de escribir, no solo casi como concepto global que se estudia, cada medio tiene sus problemas particulares y ellos van a compartir con nosotros estas experiencias. Después, que cerramos la ronda, toda la banda, abriremos un espacio para el intercambio entre todos. La discrepancia, la coincidencia, las nuevas ideas que puedan surgir están para ser vidas. Le vamos a pedir a la Soledad, que es bastante buena la experiencia. Yo quiero contar eso en realidad. Yo no soy periodista musical, trabajo como editora en Brecha, la editora de la sección de cultura. Entonces, cuando uno empieza a editar una sección de cultura, trabajas con diferentes tipos de periodistas, entre ellos periodistas musicales. Y hay algunas cosas que me preocupan bastante sobre el tema. Vengo un poco también a representar esa mirada más de la edición, que somos las personas que organizamos las secciones del medio y que también priorizamos más o menos la música dentro de las manifestaciones culturales que hay. Entonces, bueno, la música siempre está, por lo menos en mi trabajo, en punta, en términos de espacio, ¿no? Y de trascendencia, con otras formas del arte, de la cultura. Pero bueno, hablando de eso en particular, hay algunas cosas que yo quería traer a la mesa. La primera es pensar, bueno, ¿por qué yo soy la única mujer que está en esta mesa? Porque, bueno, me parece que hay algo ahí que es bien interesante de pensar, que es cuáles son los mecanismos de legitimación de los periodistas musicales, por qué en su enorme mayoría son varones, por qué cuando pensamos en periodistas musicales, no solamente de Uruguay, incluso de la Argentina o del mundo, pensamos en varones. Esto es interesante, también hay una cuestión de que acá tampoco hay ninguna persona afrodescendiente. Me parece interesante, ¿por qué? Porque si pensamos que los periodistas y las periodistas, las personas que hacen periodismo, firman y hay una búsqueda de legitimación de esa subjetividad, porque en el periodismo sucede algo que me parece bien interesante con respecto a otras manifestaciones donde también pasa, pero en el periodismo cultural es fundamental, que es la firma de la persona. Esto es, ¿quién dice eso? ¿No? Hay algo de que uno no solamente construye un discurso, sino que construye una subjetividad a la que hay que darle importancia. O sea, esto es importante porque lo dice Guillermo Alencar Pinto, que es una persona que está legitimada por H o por B, ¿no? Y eso, y todas las periodistas y las periodistas construyen, cuando hacen periodismo, construyen también la legitimación de esa firma. Entonces me pregunto, ¿qué cuerpos son los que la sociedad legitima? ¿Qué subjetividades legitima para cumplir esa función social? ¿Y cómo afecta eso hoy en día, cuando cada vez más nos preguntamos no solamente sobre el discurso que se enuncia, sino quién enuncia? Bueno, ¿por qué esas personas y no otras personas, en términos también identitarios, en términos de género también? O sea, me parece que es una pregunta cabal
y bueno, por eso la traigo. Y además, eso primero, después algunas cuestiones vinculadas a las dificultades que hay, que yo encuentro hoy en el periodismo musical escrito, además de muchas veces hay una legitimación que pasa por la escritura y la forma de la escritura en el periodismo puntualmente, entonces también hay que poder combinar un estudio de la música con la forma de la escritura y la expresión, ¿no? Que me parece que ahí hay como un problema que se ve bastante en las nuevas generaciones de cuidar la forma textual y cómo muchas veces uno trata de dar oportunidad a voces nuevas, pero hay muchas dificultades en la expresión escrita, eso es un problema y me parece interesante traerlo. Como que no es solamente estudiar el tema, sino estudiar cómo expresarlo, y muchas veces me parece que hoy en día la escritura en particular atraviesa una crisis con respecto a cómo usamos la escritura para comunicarnos y cuáles son las herramientas técnicas que realmente tenemos y que tienen las nuevas generaciones y que tienen las mujeres y que tienen las mujeres jóvenes para poder expresar y participar del ágora periodístico. Y después, bueno, rapidito, si pensamos que los espacios de investigación, decía Gabriel de la Costa, se pongo en un taller de cuáles son los espacios de investigación que tiene la sociedad, ¿no? ¿Dónde se investiga en la sociedad? Se investiga en la universidad, se investiga en la policía, se investiga en la prensa. Entonces mi pregunta es también, ¿qué tipo de investigación hacemos los periodistas culturales, los periodistas musicales? ¿Y cuántos recursos hay destinados hoy a esa investigación en un trabajo que está tremendamente mal pago en la mayor de los casos? Entonces nos cuesta mucho ejercer ese trabajo de investigación que la sociedad necesita, porque la investigación académica no es la única investigación que deberíamos tener en la sociedad. La investigación de la prensa y de la prensa cultural es muy importante, y cuando digo investigación me refiero a desde nuevos músicos, a qué sucede en la escena de tal cosa, poder mapear una misma obra de un mismo autor, poder mapear cuestiones, escenas que suceden en el mundo. Entonces muchas veces estamos acotados a la crítica sobre el producto cultural, esto es, el disco, el libro de música, ¿no? El producto cultural, y nos cuesta mucho pensar en el poder financiar periodismo de investigación cultural, musical, esto es, ¿cómo hacemos para que una persona se comprometa a hacer trabajos más largos de investigación, de campo, de territorio, de ir a los conciertos, de ver, y cómo hacemos para financiar eso, por un lado, y cómo hacemos también para dejar que eso sea permeado por las nuevas teorías vinculadas a la cultura, y no siempre estar pegados a las mismas valoraciones de siempre, a las valoraciones objetivas o de calidad? O sea, ¿cómo hacemos para dejarnos impregnar por las nuevas teorías sobre la cultura, si no tenemos un mango, básicamente? Eso. Gracias, Soledad. Guillermo, tu turno. Bueno, con respecto a mi periodismo, me gustaría decir cómo encargo fundamentalmente la parte crítica, ¿no? Es decir, ¿qué considero yo que es lo más útil que yo pueda aportar? No sé si es lo más útil que se pueda aportar. Yo veo que existen muchos periodistas musicales y críticos que aportan una cosa en la que normalmente no contribuye demasiado, que es contextualizar determinado músico dentro de una serie de movimientos o que su música tiene una influencia fuerte de fulano o de mengano y que de alguna manera contribuyen a armar así una especie de organigrama, ¿no? Eso en todo caso yo a veces lo puedo hacer, por ejemplo, en forma relativamente destacada cuando viene un músico brasileño de mi generación y que realmente me doy cuenta que soy de las personas del medio que más saben sobre eso, ¿no? Pero no es esencialmente lo que más me interesa cuando agarro un disco de un músico joven. Como que para mí lo que busco hacer
como de interpretación, ¿no? Es el, yo consigo la crítica como una especie de mediadora entre un lector que busca también algún un acercamiento a la música que vaya más allá del contacto directo con el producto mismo y que pase de pronto por una especie de decodificación, de procesamiento que pueda llevar a una escucha más rica, que conecte determinados elementos de significado o de implicancias de estructura y que quizás podrían pasar desapercibidos y que creo que cuando uno se da cuenta de que ellos están, el provecho de la música para uno puede llegar a ser más grande. Yo en mi experiencia como lector, muchas veces me di cuenta que se benefició muchísimo el provecho que yo saco de una obra musical al leer un análisis, al leer una crítica informada, inteligente sobre, sobre ese elemento, de alguna persona, digamos, que tenga ese talento y esa capacidad, digamos, como para articular verbalmente esas cosas, ¿no? La escucha musical, en mi caso, se me hizo muchísimo más rica a partir de algunos textos que leí sobre determinados autores y a veces se me cambió totalmente la valoración. Algunos músicos que no me gustaron nada, cuando los escuché simplemente, de pronto descubrí que tenían como una letra interesante. Algunas vetas, algunos estilos, algunas maneras de proceder a las que nunca había prestado atención en distintas circunstancias, en clases de análisis musicales o leyendo un libro o haciendo algo así, de pronto logré incorporar al punto de emocionarme profundamente, al punto de que eso ganara una significación importante para mí. Bueno, y además la música es, aparte de ser una forma de estimulante de una construcción, no necesariamente simbólica, ¿no? Pero un objeto sonoro que se construye, que puede tener un interés estructural intrínseco, es también una forma de comunicación que dice mucho sobre nuestro lugar en el mundo, sobre la cultura, sobre las personas. Así que siento que también esa intensificación no deja de ser además un canal para estar de manera, estar mejor plantados en el mundo que vivimos, ¿no? En cuanto a la mejor comprensión o en cuanto a una actitud simultáneamente crítica y tolerante, ¿no? Así que eso. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, yo quería enfocarme en una manera distinta porque soy, no soy periodista, pero soy un poco el que propicié este tema del curso, del taller, barra curso. O sea, a veces tengo un poco de prurito al decir la palabra curso porque implica cierto mesianismo que está explícitamente evitado. Forma como está planteado. Pero la principal, el principal disparador es el reconocimiento de la importancia del rol de la cultura en la sociedad. Y particularmente en mi caso, una de las cosas que más me marcó cuando fui a estudiar composición fue cuando me di cuenta de que yo no me iba a dedicar a una cosa trascendente, ¿no? Que era súper importante hacerlo, ¿no? Muchísimos aspectos. Incluso es más importante. Yo considero, por ejemplo, hace poquito me llegó un mail con una encuesta de intención de voto en donde uno de los sistemas decía
estaba las preocupaciones del votante principal, ¿no? La educación, la salud, la seguridad. Y cultura no figuraba, ¿no? Así que ahí se arregla la cuestión del desistirio final, porque para mí la cultura está incluso antes que la educación. Educación sin cultura implica lo que estamos viendo, es decir, capaz que excelentes salones, profesores, imaginemos un ideal, ¿no? Excelentes salones, edificios supermodernos, profesores que venían remunerados y preparados, y alumnos sin ningún interés mirando por urgencia en el eso es lo que sería educación, o sea, un entorno educativo sólido sin cultura. La cultura implica un alejamiento de la sensibilidad implica una comunicación con el exterior, y la comunicación con el exterior con sensibilidad implica interés, entusiasmo por el poder. Sin interés, entusiasmo por el poder, la educación se genera. Por eso para mí la cultura es lo primero y la educación es lo primero. Dentro de ese contexto, entonces, el rol del periodista como intermediario, como ampliador de horizontes, la diferencia que puede haber cuando, en fin, me acuerdo cuando estábamos en los museos en Europa que te vendían la bioguía que te ponían, ¿no? Entonces, te vendíamos el cuadro y te explicaban un montón de cosas y vos lo podías ver de una manera mucho más rica, ¿no? Ese es el rol del crítico, ¿no? Y es importantísimo. En una sociedad donde la cultura es lo más importante para mí, el rol del crítico es importantísimo también. Entonces, ese es uno de los disparos del curso. La otra premisa, a trabajar ese reconocimiento que también Guillén lo refería en su posición, cuando decía que le cambiaron los gustos, y esto es muy importante para mí: los gustos son maleables, los gustos no son estáticos, ¿no? Son gustos que lo has escrito, mentira. Bueno, a mí me gusta, no sé qué, pero mentira, los gustos son maleables por uno mismo y son maleables por el lector. Y pueden ser maleables con buena intención y con mala intención. O sea, es muy difícil aceptar, y eso lo vemos permanentemente en las redes sociales cuando se discuten este tipo de cosas, es muy difícil aceptar que nuestros gustos puedan haber sido manipulados. Pero por algo, a mí me gusta Peter Gabriel y el Sting, y no me gusta el mejor cantante de Sri Lanka. Es porque el mejor cantante de Sri Lanka no lo conozco. Esto no es una cuestión de valoración, o sea, me sigue gustando, no considero que esté mal. Pero me gustaría, por ejemplo, enterarme de que no tener que ir a un boliche en el mercado polonio y que pongan un cassette con un cantante de tango de varillas que está buenísimo. Y digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo no lo conocía esto? ¿No? Y ahí entra el rol de los periodistas particulares, ¿no? ¿Qué espacio? ¿A qué le digo el espacio? ¿No? El rol de los periodistas no solo en este país, en todos los países. Saber que existe un interés en que yo no me entere de lo que se está haciendo en Ecuador. Existe un interés, se trabaja activamente para que yo me entere, ¿no? Y para que me gusten determinadas cosas, para que de chico escuche determinadas cosas y de otras no, entonces me termino gustando eso. Y para saber de la música aymara, por ejemplo, yo tengo que ir a un congreso de música indígena y saber cómo emocionarme con una cosa que maneja unos códigos totalmente distintos, los armónicos y en fin, sonidos manejados de otra manera. Entonces, los gustos son variables y no son, si bien pueden resultar subjetivos, dependen de cosas objetivas. Y las cosas objetivas son las que hemos intentado trabajar en este curso. Uno de esos es la capacidad de percepción, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos enfocamos en el sonido y tratamos de escuchar el rango dinámico, el rango de frecuencia, de lo más grave hasta lo más agudo, de lo más agudo, porque claro, eso es muy objetivo. Cuando lo escucho, se trabaja, y cuando se trabaja y se enriquece, se amplía la sensibilidad y se amplía la capacidad de conocer o de apreciar cosas que ya conocemos o de hacer cosas nuevas. Otro de los elementos que también se trabajó en el curso es la comprensión de códigos, ¿no? Yo puedo disfrutar una música en la medida que conozco los códigos que la manejo. En el curso puse el taller, vamos a cambiar, el taller que conoce
el ejemplo, hay un ejemplo bastante claro en el libro de Romero Olivera, de una pareja indígena con música africana porque le gustó para su boda y resulta ser un canto funeral. O Indiana me había puesto un ejemplo de a unos músicos hindúes a los que se le había encargado una música que fuera cómica, ¿no? Y bueno, mediante el uso de sus códigos cambiaban de modo tal que quienes lo escuchaban, que comprendían el juego, siempre estaban de la risa, pero también cuando uno lo conoce, es exactamente lo mismo de esa música hindú que cualquier otro. Eso en cuanto a la comprensión de códigos. Y después, bueno, el escaneo de prejuicios. Se preocupa pensar, bueno, qué gustos, los elegí yo, qué gustos más complicados, si me pueden ampliar. No quiere decir que esté mal, me repito, que a uno le guste lo que le guste, nada, en absoluto. Pero saber que uno no es del todo libre, no quedarse libre. Ahí viene el tema añade el tema de la ley de medios, que a mí me importa, porque mi gran error, que me parece que tiene que rechazar la ley de medios, es suponer que sin ley de medios no hay condicionamientos. Eso no es así, existe un condicionamiento, ¿no? Hay que saber que estudiar cómo funciona, ¿no? Pero existe. Y saber que hay cracks, no hay solo, hay cracks en todos lados, ¿no? Hay códigos en todos lados, cuanto más comprendamos, más tipos de códigos distintos comprendamos, ahí sí vamos a ser más libres y vamos a tener más herramientas para crecer, porque, bueno, Carl Sagan, por ejemplo, el periodo que me acuerdo de la hora pasada, en su libro de la conexión cósmica, no lo conozco, decía que habría que replicar el modelo de la selección natural para crear un modelo de sociedad, ¿no? O sea, permitir pequeñas islas de modelo de sociedad para que evolucione y utilice como mejores. Pero eso en realidad ya existe, ¿no? Con distintos modelos de la misma sociedad, de la misma cultura, algunos funcionaban mejor, otros funcionaban peor. En la medida que podamos conocerlas y comprenderlas, tal vez nuestra humanidad va a avanzar más lejos, ¿no? También me parece que es muy importante. Gracias, Germán. Fabián Muro, tiene el país. Bien, es tu turno. Gracias. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que todos dijeron. Parece que lo que dice Soledad sobre el lugar de negociación sí, es importante, quien lo dice, cómo se legitima, me parece que está bueno preguntarse ese tipo de cosas. También estoy muy de acuerdo con lo que dijo Guillermo acerca, porque yo también lo viví. Para mí, mi experiencia, mi goce estético referido a la música, muchas veces entró por lo que alguien, o muchas veces se potenció por lo que alguien escribió, por esa observación que un crítico hizo, a mí me aportó, digamos, un goce estético mayor. Y de la misma manera, lo que dice Germán acerca de las condiciones en las que se da la producción musical artística y cómo se difunde, cómo llega al público, también es importante. Yo cuando arranqué en el diario El País, arranqué como muy, muy de abajo, haciéndome preguntas muy básicas acerca de la música. Cuando yo iba a meter un disco, iba como hasta lo más, el ABC, ¿no? ¿Qué es lo más importante de una canción de la letra o la melodía? ¿Qué es lo más importante, la estructura? ¿Cómo está armada la canción o cómo suena, cómo está producida en el estudio esa canción? Todas esas cosas bien, bien rudimentarias son las preguntas que yo me hacía antes de sentarme a escribir la crítica de un disco o cómo había sido un concierto. Y a raíz de eso fui aprendiendo que algunas cosas que para mí son importantes en la formación o rol de un crítico musical y o cultural. Una de ellas es que no hay como una licenciatura en crítica musical. No hay una formación, digamos, por 4 años de vida, no escribo. En ese sentido, es un camino que se hace medio solo y tal como le ocurre al artista, hay que encontrar una voz propia, una voz que te distinga del resto de los
En ese sentido también fui aprendiendo que hay que tener en cuenta el desarrollo tecnológico, industrial, la manera en que se produce la música, ¿no? Porque no es lo mismo, cuando yo era joven, la música se escuchaba en vinilo y había una escasez de música porque los vinilos eran caros. Entonces, cada vinilo era un tesoro. Hoy hay una sobra de la música. Y la música suena a todas partes, no es lo mismo la relación que podemos establecer con la música hoy que la que establecemos nosotros de mi generación. Tampoco es la manera de escucharla, antes se escuchaba a través de parlantes y se escuchaba básicamente a través de auriculares. Digo a nivel individual, en cuanto a los de la misma manera, también me parece que hay que tener en cuenta las formas en las que los músicos y los artistas eligen expresarse. Si el artista integra un coro de murga y canta así, o si elige tener autotune para grabar sus discos, me parece que eso también hace a las formas de producción y a las formas de cómo llega la música al público. Otra cosa que aprendí también al golpe es que hay que saber la mayor cantidad posible de cosas acerca del contexto cultural e histórico en el que se produce esa música. Hay que saber que, bueno, el blues nació entre los esclavos, el candombe también, de que el hip hop nació entre gente que se sentía relativamente excluida de la sociedad de entonces, que eso me parece que aporta también. Después, lo que decía Norman, ¿no? Un poco de conocer un poco acerca de las particularidades del mercado de la música, cómo promocionan los sellos sus discos, cómo se impone una canción en la radio. Y ahí me di cuenta que muchas veces las cosas se imponen por repetición. Y que si a uno le repiten una melodía o una música particular, es muy probable que te termine escuchando, más allá del género, más allá del artista, más allá del estilo musical. No es una ley, puede pasar que no, pero muchas veces me da la impresión de que quizás que tengo suficientemente una canción termina siendo un hit. Otra cosa que aprendí cuando empecé a hacer crítica musical es que cuanto más se conozca, mejor. A mí, por ejemplo, cuando yo arranqué, no me gustaba tanto y no me gustaban otras cosas. Pero a medida que fui conociendo y acercándome a ese mundo, empecé a conocer, como decía, armar los códigos y empecé a ver que ahí también había belleza. Y después, dentro de eso, de ese género, uno empieza a separar lo que le gusta más o lo que gusta menos. Y también aprendí que conviene ir al encuentro de las cosas que a uno a priori no le gusta. Que conocer algo que a priori uno tiene su juicio y dice esto, el reggaetón es horrible, o el trap es horrible. No conviene tener esa actitud, sino acercarse y ver qué están haciendo los artistas de reggaetón, los artistas de trap, o lo que sea, en cualquier género. Y después, bueno, uno puede separar la paja del trigo. Lo mismo también. Para un público musical me parece que cuanto más culto sea, mejor. Culto quiero decir saber un poquito de todo un poco, ¿no? Filosofía, política, historia, economía. No solo música, porque ahí uno corre el riesgo de ser como termina hablando, como decía Soledad Parra, otros nerds. O no, vos decías algo que eran todos nerds. Yo creo que sí que somos todos nerds. Pero. Un chiste, igual. Sí, yo considero que ganar. Pero
no terminas hablando para otros lugares como vos, y me parece que está bueno agregarle a esa crítica un poco de lo que es el mundo fuera de la experiencia musical. En particular también porque nosotros los críticos, o los que hacíamos, yo ahora no lo hago más, pero hace mucho tiempo, tenemos una tarea que es complicada, que es poner en palabras cosas que son sonidos. Entonces eso es muy difícil, lo que decía Guillermo acerca de que te enriquece leer sobre ciertas cosas. Es verdad, un crítico en cierta manera tiene que ser un poco anterior, tiene que saber expresarse mediante las palabras. Y hasta ahí. Muchas gracias. Nicolás Tavares, periodista del Observador. Bueno, contanos tu experiencia. Bien, bueno, yo lo que veo, que es algo que todavía no lo han comentado los demás colegas, es el espacio y el rol que tiene la crítica a medida que el periodismo va cambiando y a medida que la forma de consumo de la música y de las noticias y de todo lo que tiene que ver con el consumo periodístico va cambiando. Cuando yo entré al diario, hace 5 años, había una página de crítica de música todas las semanas, había una crítica de cine todas las semanas, crítica de teatro todas las semanas, y así sucesivamente, en un medio que era eminentemente papel. Ahora es un medio eminentemente web, y la cantidad de críticas que se hacen es mínima, en todas las áreas de la cultura. Hay varias cuestiones, ¿no?, por las que podría abrir esa cuestión. Pero ahí lo que pasa es que se ha acotado en cierta forma el espacio que tiene la música, por ejemplo, bueno, ya que estamos hablando de la música, se ha acotado el espacio que tiene la música, aunque se cubre igualmente, se da importancia igualmente, se piden notas igualmente, pero la forma en la que se lee y la forma en la que se nos pide que se escriba de la música es distinta. Por un lado, como decía Fabián, el acceso a la música es mucho más fácil, y el acceso de los músicos al público es mucho más fácil. En cierta forma, esa cuestión del intermediario que decía Guillermo, creo que es otro punto. Existe igual, pero es en otra rol. Digamos, antes por ahí era el músico que le mandaba la música del periodista antes para que lo escuchara, hiciera su crítica y el público elegía de ahí qué disco comprar. Hoy en día, el músico lleva su música directamente al público, el público la recibe, recibe un montón de música por todos lados. Entonces, bueno, ya no es necesario que un periodista la escuche y diga: esto está bien y esto está mal, o mejor dicho, esto lo hace bien o esto lo hace mal. Creo que un poco el periodista tiene que ser una especie de influencer de la música y decir: por ahí capaz que escuchaste esto porque está buenísimo y es muy interesante, por ahí capaz que sí. Si no te pongo el foco acá, capaz que no lo escuchás porque el algoritmo de Spotify o el algoritmo de YouTube no te lo tiró. Por lo tanto, hay que ser como ordenadores en cierta forma. Y ahí creo que puede también lo que decía Fabián, de que el crítico debería ser una persona que esté formada, o sea, que conozca, que tenga una cultura general, digamos, que sepa asociar las cuestiones y sabe de dónde viene y por qué esto funciona mejor y por qué no funciona. Pero a la vez está el dilema de en qué espacio hacemos eso. Como les decía, antes había una crítica de disco por semana y hoy en día es muy difícil hacer eso. Y era una cuestión también de que yo puedo dedicarme muchas horas y mucho tiempo a hacer una crítica o dedicarme muchas horas entrevista con un músico que viene a cambiar la música, que va a ser el próximo, no sé, el próximo Paul McCartney. Y capaz que grabamos esa nota, le dedico un montón de tiempo, le dedico un montón de cariño, la publico y la leen 10 personas, la leen 20 personas. Y va a llegar un momento que van a venir los editores y me van a tocar el oro y van a decir: che, en lugar de hacer 200 notas que lean 10 personas, hace una que lean 20.000. Y esa nota hoy en día va a ser Justin Bieber sin un tatuaje nuevo. Está esa cuestión de también de que el consumo del periodismo musical hoy es un mundo más de celebridades, en cierta forma, sobre todo a nivel internacional, y a nivel más local, o bueno, en un nivel más directamente hablando de la música, no de lo que están haciendo los músicos, se ha acotado como un grupo o sea, se cubre a los que ya son célebres, se cubre a los que ya están establecidos, o a los que tienen como el potencial de serlo, digamos, como están como en el escalón por debajo, pero es muy difícil dar espacio también a músicos nuevos, o músicos que hacen géneros que no son tan populares. Por esa cuestión de que, bueno, a mí también los medios han tirado hacia lo digital, y además de las ventas, digamos, también lo que importa es la cantidad de clics, la cantidad de lectores que tengan las notas.
Entonces hay que saber balancear un poco eso y creo que va a estar como nuestro gran desafío en estos tiempos, ¿no? De balancear eso, de la cuestión de que el público lee otra cosa, pero a la vez también tenemos que seguir llamándole la atención y decirle ¿por qué no escuchan esto? ¿Por qué no prueban esto? Sin obligarlos y sin tratar de ser un iluminado que viene a decirle esto también está mal, pero eso, tratar de ser como un guía, como una ayuda, como una persona que porque tiene un conocimiento, porque tiene una experiencia, porque tiene una formación determinada, te puede dar una mano si sí, te interesa. Poco sí, esto está bien. Sin cerrarse a algunas cuestiones, es decir, no vayas a escuchar esta música porque es horrible. Pero bueno, tener como esa cuestión de ser el que ayuda al que tenga ganas y tratar de captar al que por ahí no presta atención a la crítica, porque no le importa, porque no es habitualmente lo que lee, tratar de, bueno, de, nosotros tenemos la capacidad de contar historias y de contar historias bien, entonces bueno, tratar de también hacerlo de una forma que bueno, para la persona que está del otro lado, que ahí no le copo tanto escuchar solo una persona diciéndote los recursos musicales que usa, la técnica, no sé qué, bueno, pero tratar de darse de una forma que le pueda interesar, atraer, y con eso también se fortalece la cuestión del recurso musical, se fortalece la cultura, entonces bueno, como está esa, ese gran desafío que bueno, habrá que ver cómo lo navegamos. Por eso lo veo como por un lado una situación muy complicada y muy compleja, pero por otro lado hay esperanza, nunca dejar de haber esperanza. Gracias, Nicolás. Te cedemos la palabra a Javier Alfonso, escribe en Semanario de Búsqueda y tiene un programa en Radio Clásica. Radio Clásica de Sevilla. Javier Alfonso, sí, yo hago periodismo musicultural y enfocado en las artes escénicas, en la música, teatro, todo en esas dos patas. Pero desde hace unos 15 años, yo ponía cuando ayer puse un tweet para las redes para anunciar esta charla y agradecer la invitación, que bueno, que era un oficio que algunos nos empecinamos en mantener vivo y un poco aludía en ese. Esa descripción un poco a lo que mencionaba recién Nicolás, que yo apenas empecé a funcionar en los medios, ya en 2002, 2003, enseguida percibí que había una valoración de la crítica musical, de la crítica teatral, incluso cinematográfica, que era muy alta en un sector de los medios y que esa valoración se venía implicada en otro sector de los medios que me parece que es el que toma las decisiones, el sector de los que dirigen los medios, ¿no? De las reacciones a nivel macro, ¿no? Y incluso también en los medios audiovisuales. Y después esa situación se extendió a los medios digitales, en todas sus plataformas. Yo percibo que en las esferas más altas de la dirección, la crítica y el ejercicio del periodismo cultural puro y duro, en relación a las artes, a la cultura, a la creación, lo siento que no es algo central en la relación de quienes toman las decisiones, ¿sí? no de quienes están más. La edición o hablar de las reacciones. Entonces, claro, en algunos casos ese peligro lo veo como un Uber que nos llevó hace 20 años, de que la vida privada y cuestiones como el hablado de Justin Bieber pasan a ser centrales a nivel de competencia con el talento de un guitarrista o qué bueno que está el último disco de fulano. Pero bueno, esa es una realidad contra la que sí, hay que lidiar. Después creo que hay otra realidad enorme que es que hasta antes de internet los medios eran el gran difusor de lo que se hacía a nivel artístico y el público se enteraba en gran parte de qué música sabía, qué obras de teatro, qué películas, a través de los diarios, de la radio, de la tele, lo que
diseñar un libro, todo eso. Y desde hace un buen tiempo los artistas, los creadores, se vinculan directamente con sus públicos a través de las redes, a través de las plataformas, de los sitios. Entonces, a veces, incluso desde los creadores, se pone en crisis, ¿no? Se cuestiona la existencia de la crítica. Yo he sentido hablar a músicos diciendo que la crítica ya no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, porque hoy en día ellos llegan directo a su público colgándolo desde MySpace hace 15 años hasta Spotify, a través de directo de redes sociales, con el algoritmo llegando. Entonces, ahí tenemos otro frente. Y después, creo que con todos esos frentes es un oficio que, como decía Nicolás, sigue teniendo, creemos que sigue teniendo de hacer como el sanidor y de interpretar lo que sucede para que quien esté ávido de conocer y de embarcarse en un mundo sensible tenga algunos elementos de los que agarrarse, como decía Fabián, cuando empezó a leer y incrementar su interés a partir de lo que leyó en la crítica. En ese marco, en mi experiencia, me manejo con tres herramientas básicas, ¿no? la crítica formal de libros, la crónica de conciertos y la entrevista, ¿no? Son como las tres patas de las grandes, ahí puede haber más. Y particularmente en la crítica de discos o de EPs o simples o de no formatos que aparecen. sobre todo hay un tema ahí con la crisis del disco, como la nueva crisis del disco como obra integral. Me parece que ahí es donde los críticos tenemos, yo como menos en mi experiencia, insisto, con defender la capa de espada el espacio, defender la posibilidad de tener, aunque sea una vez por mes, una página completa con 8, 9, 10 reseñas, o periódicamente en las entrevistas y en las crónicas, poder incluir elementos de juicio crítico. Y después, lo otro que me parece muy importante en mi experiencia es no depender de lo que demanden, ¿no? De lo que intermediarios decidan que yo debo escuchar, sino ir al encuentro, sobre todo de la creación independiente, ir al encuentro de los creadores que sacan un disco en forma independiente, como Damián Goulart, por ejemplo, que lo tenemos acá. Entonces, estar yo atento a poder pedir, interesarme por ese material y ir a escucharlo, y no solo esperar que los sellos me manden ese material. Eso, en cuanto a mi trabajo en periodismo escrito, me quedo un poco, capaz que para seguir que sea una segunda instancia, puedo escribir la parte del trabajo. Bien, gracias Javier. Ignacio, de La Diaria. Me llamo un poco materialista. A mí me encantaría cultivarme para ser crítico, leer muchas críticas, escuchar mucha música, pero no vivo en la crítica musical. Entonces es como un cirujano que va a su tapa de corazón, la voy a hacer así nomás porque 8 horas tuve que hacer antes y la vuelta a entender eso. Bueno, no la vuelta a entender eso, no te pones tanto. Me parece que es muy difícil que la crítica sea profesional en el sentido que lo tengas si nadie vive estrictamente de la crítica. Eso, acá alguien vive estrictamente de la crítica musical. No, no. Claramente. Sin embargo, en otras profesiones. eso es otro tema. A mí también me he insultado mucho. Entonces, para mí el caballo es, bueno, ¿por qué nadie puede vivir la crítica musical? Supongo que a los medios no les interesa pagarle ahí especialmente para que publique. Y no les interesa porque básicamente lo que se lee menos es la crítica musical. Yo, por ejemplo, en La Diaria tengo total libertad y si quiero hacer una crítica de 2 páginas, la hago. Se va a leer mucho menos que lo de política, que lo de deporte y las notas de opinión que suele hablar de eso sobre el tema de momento. O sea, la hago, o sea, no me va a pasar con los soportes, porque la voz que van a decir, che, hace otra cosa, no. La hago, pero igual no la va a leer nadie, no la va a leer dos o tres personas. Entonces es difícil
invertiría el tiempo necesario para escuchar todos los discos que salen, yo supongo que mi trabajo sería bastante distinto. Pero como no pasa eso, no puedo saber cómo sería. Y otra cosa que quería traer acá es porque yo escucho hace años de que la crítica antes era mucho mejor, pero como siempre, la cosa era muy baja. La noche era nostalgia. De que antes la crítica era que antes tampoco sé si los críticos vivían solo esto, pero era una cosa no, la crítica antes era mucho mejor. Y también he escuchado decir que, bueno, si uno no es músico o no toca nunca la guitarra, ¿qué puede escribir o cómo puede escribir, no? Y ahí se deduce que los músicos escriben de una forma mucho mejor sobre la música. Entonces, acá está el sonario Hacking, que era el músico que hubo en este país. Del año 1975, la página 3 de acá, gracias. El tiempo es tirano, una opinión sobre el rock argentino. No saqué en Londres, se llama. No saqué en Londres. No saqué en Londres. Habla de Charly García acá, dice: a mi entender, el más significativo y dramático Charly García es claramente el peor del pelotón. Es el más inteligente, sin lugar a dudas, cabeza parlante, su movimiento. Su música, técnicamente hablando, es la mejor hecha, pues tiene su equilibrio. Hasta ahí eso lo que solo puede decir, swing y equilibrio. Dice: y sus grupos son los más solventes, ¿no? Charly García es además buen letrista, de palabras ágiles y imágenes propias, y justamente es indicado para vocear el nombre del suyo, copia sin compasión cada uno de sus notas. Ahí criticando, ¿no? Entonces dice: no le pertenece ni una corchea, la base de la crítica que se copia, ¿no? Y dice: canta que se pasa el día moliendo hoteles, aparentando creer que no sabemos que se demolía realmente los hoteles y el difunto Kid Moon hace 15 años. Habla de la letra de moliendo hoteles del disco. Esto lo escribió Jaime Roth, que el músico vivo más importante de este país, probablemente entre los 3 y 4 de los mejores. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice acá, pero lo que vi es que Jaime Roth escribió acá algo que podía ser un escribir. No se puso a hablar de la escala pentatónica ni de la armonía, no, eso es algo que digo. Entonces, o sea, lo que vi es que a veces nos cuentan que la crítica periodística tiene que ser muy enfocada en musical. Yo supongo que Jaime sabe, pero lo que escribió acá. No. También dice Jaime que los músicos son de los peores críticos. Bueno, porque eso me parece que nunca también se nos habla de eso. Acá no tenemos ahora ejemplos de músicos. Y esto también pasaba que. ¡Ay, no! Sabes que lo va a leer, capaz de curioso, pero nunca va a escuchar el disco. A mí me ha pasado de leer
notas, sino escuchar el libro, supongo que eso es normal. Después un público que sí escuchó o va a escuchar el disco y va, para esa gente la lectura va a ser algo totalmente distinto, porque vos te están hablando de algo que conocés o que vas a conocer. Y después está el autor del disco, que es una de las tres, de los tres grupos de lectores, que a veces es el único. Yo a veces me imagino esto, jugarle solo el autor, y termino hablando con el autor, ¿no? Vos tenés que saber que el autor lo va a leer, sobre todo si no es alguien muy famoso, cuanto más famoso, menos chance de que lo lea, ¿no? Pero, y si Dios es una, obviamente la vida es lejano, no lo va a leer. Puede decir cualquier cosa, tranquilo que no lo va a leer. Yo decía en broma eso, que casi me matan, pero acá pasa, el medio es tan chiquito que vos tenés que cuidarte de lo que decís, o sea, o saber que alguien te va a querer, por lo menos dejar de hablar. Yo tuve, perdón, en la diaria unos años, dejé de hacer notas porque me empecé a quedar sin amigos, porque tengo una condición de músico y algunos amigos vinieron a hacer notas de lujo, no pueden seguir haciendo esa crítica. Ahí empecé a tocar solo, ahí empecé a tocar solo. Claro, pero digo, me aburrí de pelear con la gente no acepta. Yo creo que eso sí es porque tal vez el músico espera, como decías vos, algo que dijiste que me llamó la atención, espera que el crítico sea una especie de aliado para difundir su música, ¿no? Y no un crítico, ¿no? Entonces ahí me perdí lo que iba a decir, pero estaba buenísimo. No sé, pero... Que terminás aquí hablando solo con el autor. Sí, sí, no importa, está por ahí. Igual está bien largo, vamos a pasarle la noche. Sí, nos damos un tiempo para compartir algunas preguntas con los panelistas. ¿Panelistas? Bueno, son todos ustedes. Atendedor. Acá no voy a pensar. Sobre eso, yo te decía algo sobre los músicos como Cristo. No, una vez que se arranca para tocar con Brian. Precisaba un tecladista y yo dije, esto no va a funcionar. No quiero tocar esto, no va a pasar nada. ¿Puedes subir un poquito? De y no, que me llamaron para tocar con un solista que era un poco conocido en aquel momento y yo dije, no, esto no va a funcionar. Esto no me gusta mucho, pero además no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y la idea fue un poco que fue de taller, estaba de carta y yo. Después me terminó gustando, ¿no? Pero quiere decir que eso de ser músico no garantiza absolutamente nada. Para la apreciación. Ah, no, me contaba que cuando más escucha algo más que te gusta, para mí es cuando algo es malo, o más que te lo repitan, por ejemplo, Mara, Mambay, Pablo de Cardoso, pueden sonar todas las canciones que quieran. Algo va a estar. Sí, yo no digo que sea una ley, pero creo que la repetición ayuda. Los Beatles sonaban mucho. Sí. Gustaron porque sonaban mucho, o porque había algo atrás. Creo que es porque había algo atrás muy, muy interesante, pero sin duda que el fenómeno cultural Beatles, me parece que la repetición y la imposición mediante el mecanismo de mercadeo y promoción influyeron mucho también. Sí, yo creo que la repetición, por supuesto, ayuda en ese. Que es esencial para que uno fije algo, para que se le meta. Pero creo que por lo menos tan importante y probablemente mucho más importante es el entorno que se crea cuando se difunde algo. Es decir, creo que afecta mucho más, yo qué sé, saber que determinado grupo de personas que uno admira, que uno aspira a llegar a eso, están escuchando y entonces uno siente que escuchar esa música de alguna manera te hace otorga prestigio, o si no, en una cosa más de coleguismo, digo, te lleva a pertenecer a determinado lado,
o te lleva a asociar esa música con determinada corriente de pensamiento, determinada manera de ser, o porque la música de alguna manera se te vende como que esto es superior, en el sentido que es más elevado, o que es más marginal, y si yo tengo esa propensión a ser el innomado, ¿no? Entonces, o sea, como que ese tipo de cosas es tan importante como la mera repetición, o sea, el pensar que si lo hago un millón de veces. La música como una parte identitaria. No solo identitario, sino que algunas cosas se te venden de una manera atractiva, que es atractiva en función de los deseos o las necesidades de cada uno, y que esas cosas a veces son muy relevantes. Es decir, por ejemplo, ¿qué videoclip le pones a determinada música? ¿O en qué programa esa música pasa? ¿O quién es la persona influyente que dijo que, no sé, una época en Brasil que, no sé, el músico podía ser odiado por todo el mundo, y de repente venía Caetano Veloso y decía que le encantaba. A la semana ese músico era adorado por cualquier biólogo que pudiera ver por ahí, ¿no? Es decir, como que pensaba quedar bien gustar de eso, y uno hacía, entonces ponía todo lo que podía poner de sí para integrarse en esa onda, ¿no? Para no quedar solo. Me hace reflexionar, ¿no? Las cosas que van diciendo, y me parece que estamos como en una era de masividad, ¿no? Tenemos todo globalizado, todo penetrado, nos enteramos de todo, hay muchas cosas que vuelven demasiado de golpe sin siquiera ser consistentes. Pero a la par de que está pasando eso, también está pasando que hay gente que se especializa en cosas. O sea, este mecanismo no mata el otro que está pasando socialmente en el mundo, sino que hay gente que elige más en concreto determinadas cosas. Pensábamos que el disco iba a desaparecer, apareciese de. Pensábamos que iba a aparecer también, desaparecer el CD porque está todo digital ahora. Sin embargo, hay gente que se vuelve a ser más especialista en el disco, a querer el objeto, a escucharlo 10.000 veces en su propia casa para poder determinar, a leer la crítica, después que lo escuchó 10 veces para poder comprender un poquito más. Entonces, por favor, no dejen de hacer lo que están haciendo, porque sí hay público capaz. Necesito
necesito las dos para poder recodificar un poco más que vino a ser el Vine la última vez que vino. Entonces, si yo lo leo, capto un poco más. Si no, no sabía muy bien de qué se trataba. Yo quiero decir unas cosas con respecto a lo que dijo Ignacio. Sí. Primero, contar que en Brecha pasa que a veces las notas culturales son las más leídas del semanario. Es interesante. Si bien. Nada, los salarios son muy bajos, de acuerdo contigo que la precarización laboral es total, es absolutamente preocupante porque me parece que responde a ciertos... Estaría bueno también pensar que cumplimos una función política, me llamó la atención como nadie habló de eso. Me parece que también es significativo que esa función política, en términos de... No solamente pensamos productos culturales, sino también pensamos políticas culturales, las políticas culturales que propician esos productos culturales, bueno, todo eso me parece que es un área de interés que debería preocuparnos hoy cuando tenemos esta situación donde, porque decir, ya hoy no podemos ser intermediarios, nos obliga también a la creatividad de pensar qué hacer, qué ser, qué función podemos tener. Entonces, cuando hoy yo pensaba en eso de bueno, a veces las notas culturales sí, hay que ver cuáles, ¿no? Hay una función muy interesante para cumplir con respecto a la cultura uruguaya, que en la web la gente puede leer un montón de notas sobre Roger Waters, no digo que está buenísimo, pero también hay un nicho local de un montón de músicos y de gente de la que si no nos ocupamos nosotros no se ocupa nadie en el mundo. Entonces, si yo puedo entrar a la crítica de The Guardian a leer sobre Roger Waters, y da lo mismo porque es The Guardian y es un clic de distancia, pero capaz que una nota... No hay que saber inglés. Bueno. Pero ponele, sí. El país de Madrid. Si vos te decís, bueno. Ecuador. Pero además, traducción, bueno, no importa. Pero lo que digo es: si vos podés ver esto, hay algo que pasa también que tiene que ver con una posibilidad también de una función de rescate cultural que funciona un montón y que tiene que ver con algo que a mí me sorprende mucho: de cómo algunas notas vinculadas con figuras de la cultura, muchas veces olvidadas, de comunidades que a veces no habían tenido acceso a la crítica o al rescate cultural, también esas notas abren camino y son recontra leídas y es súper interesante también pensar en eso, cuál es la función política hoy. Y después, la última cosa que quería decir es que yo como editora, cuando un músico me manda una nota sobre música y alguien que no es músico me manda una nota sobre música, sí, hay diferencia. No necesariamente, porque, y otra cosa que acá también primó es la variable de calidad, ¿no? Como siempre estamos pensando en la variable de calidad, y también lo que es tomar siempre la crítica como manera de pensar la variable de calidad del producto cultural, cuando la crítica puede ser mucho más que eso y tiene una. Y de hecho lo tiene. O sea, cuando nosotros resumimos nuestro trabajo en eso, cuando en realidad hacemos otro montón de cosas, me parece. No, no estoy diciendo que el crítico solo haga eso, pero a veces prioriza eso. Pero entre una escritura de una persona que es músico y otra persona con música, y otra persona que no lo es, que no necesariamente quiere decir que sea mejor o peor, pero sí diferencia muchas veces en ciertas variables vinculadas con la música, como el lenguaje, como la posibilidad de descripción de ciertas cuestiones que son musicales. A mí por lo menos me parece que, a mí me pasa muchas veces como que hay algunas de esas cosas que yo no las entiendo del todo. No, sí, la pentatónica, pero hay algo en ese lenguaje que si el crítico o la crítica puede establecer como, no, esa comunicación, se arma una cosa disciplinar que me parece que es valiosa y que está bueno que tenga lugar. O sea, es mi opinión como editora, como también pueden tener lugar otras cosas y otras voces, pero hay algo en lo específicamente musical, porque también vivimos, me parece, un momento donde lo musical está fuera del mapa muchas veces de la discusión identitaria, de la discusión política, ¿qué es político en la música? ¿Alcanza esa letra de discusión? ¿Te alcanza con una letra sea política para que la música lo sea? ¿Qué tiene que tener? O sea, toda la discusión política a través de que tiene que ver con el lenguaje específicamente musical, y que yo muchas veces me la pierdo, porque no soy música, me parece que hay que darle lugar también. Que es súper interesante y que además pero ahí, en este país hay una tradición, ya termino un segundo, hay una tradición de ese periodismo político-cultural que no debería perderse del todo. No, pero ahí me parece que entra lo que decía Guillermo,
que uno, si no es músico, no sabe tocar ningún instrumento, puede, de todas formas, aprender, hacerse de ese bagaje, de ese lenguaje musical, de manera indirecta a través de un buen crítico. Entender que la música tonal, entender lo que funciona y eso, a través de lo que hacen los críticos. Aunque no sepa tocar el piano o el violín. Docentes de acá, de la escuela de la música de armonía, de contrapunto, de lo que es, que no tocan un instrumento. ¿No? O sea, no, que no, no, no saben tocar un instrumento, ¿no? Bueno, sí, porque no acostumbran a tocar un instrumento. Ya la denuncia. No, que tocan un poquito, pero que es, no se precisa. Ah, sí, sí. Por ejemplo, crítico de escena y quizá vamos a estar teniendo esa cita. No sabe tocar, quiero decir, no es un especialista. ¿Pasa con el niño que se le da un calor de la guitarra? No, eso no es así. Primero, además, también la crítica decía Jaime, respecto a los músicos como críticos, la música tiene muchas especializaciones. A veces un músico critica desde su especialización. Un tipo que, no sé, pianista o un baterista, por ejemplo. Primero escucha, ¿no?, una mezcla y se imagina con la batería alrededor, ¿no? Y después, por ejemplo, no se fija en la letra. Y la letra está diciendo te amo con toda ternura, suavidad, no se fija. Tiene bueno con Guillermo lo que dijiste hoy, de que no el desbalance hacia la descripción de contextos, de influencias, a quién se parece, relaciones estéticas, es este, cuando eso está desbalanceado, es desproporcionado. Creo que igual es necesariamente una parte que tiene su lugar si está bien rodeado de una descripción somera y lula del hecho musical que estás escribiendo en el vídeo. No, pero mira que lo mío no fue una crítica. No, yo simplemente dije dónde me gusta más operar. Sí. Es más. Es decir, cuando muchas veces leo críticas ajenas, me interesa mucho más eso que no es lo que hago, que el equilibrio está. Porque muchas veces encuentro gente que está mucho más ambientada que yo, que conoce, que fulanito, es verdad, está vinculado con un determinado grupo de gente que toca, yo qué sé, jazz de Etiopía. Y cosas por el estilo, que yo de repente no estoy tan por dentro, incluso me estoy direccionando hacia ahí. No, o sea, me parece súper útil eso y me parece que también es una información, pero a mí me gusta más concentrarme en la inmediatez del material musical, mucho más que en los antecedentes de ese músico, por más que eso pueda tener alguna pertinencia también, y tratar de trabajar en la decodificación de eso, o en una interpretación, o de enriquecer de alguna manera, colaborar para enriquecer de alguna manera la escucha, la apreciación de eso. Compañeros, vamos a manejarlo a partir de ahora un poco con quiere darle prioridad a los compañeros que están participando de todas vos, Filias, y después compañero. Bueno, yo un poco siguiendo la línea de discusión que tuvimos, y como representante de las jóvenes generaciones, creo que tenemos jóvenes acá, bueno, yo nací con computadora, nací con internet, crecí con YouTube, y viví los últimos años adolescente con Spotify. En teoría, con esa sensación de, bueno, tengo toda la música del mundo a un clic de distancia, yo me puedo estar 5 horas escuchando la radio para escuchar una canción que me gustara, nunca tuve que pagar un montón de plata, pero yo me utilizo. Si bien tengo discos, no tuve el CD, comprármelo para acceder a esa música. Y sin embargo, en un momento como que tomé conciencia de que a pesar de esa situación, de esa accesibilidad, esa libertad, por ejemplo, que yo quise escuchar en cualquier momento, me encontraba siempre escuchando lo mismo, siempre escuchando, no pudiendo escapar del entorno de siempre escuchar lo mismo, siempre la lista me pidió reproducción, me ofrece lo mismo, YouTube me ofrece lo mismo, y como esa
conciencia de que en realidad esa libertad, en cierta manera, o sea, se convierte en una falacia porque si bien existe, uno tiene que toparse con esa pared de me ofrecen siempre lo mismo y escucho siempre lo mismo y tomar conciencia para romperla, atravesarla y decir, ok, quiero escuchar todo lo que hay y escapar del entorno, y escapar de la lista de reproducción, y escapar del tiempo y todo eso genera, o sea, es parte siempre de uno. Y hablando también del lugar del crítico y del periodista musical, me parece que en cierto sentido el lugar que para mí sería muy bueno que ocupase, que siento que no ocupa tanto, es el de acompañar ese proceso de más que nada con las jóvenes generaciones, de ruptura de esa pared, y sería mucho más fácil poder recorrer toda esa variedad con alguien que te dé la mano y te diga, ok, mira esto, te muestro esto, cosas de mi propio país, yo escuchaba música en español. O sea, yo hasta que en un momento dije, ¿cómo puede ser? Yo vivo en Uruguay, capaz que vivo en el mismo edificio que vivió Leo Maslía, porque puede ser, porque mi país es muy chiquito, y yo no tenía ni idea de quién era, no lo escuchaba, nunca me aparecía, nunca me lo tocaba ni de casualidad, hasta que yo dije, ok, lo busco, y hasta que yo no tomé esa decisión, yo no lo pude encontrar. Y bueno, también eso de que me parece que el crítico tendría que estar un poco más en ese proceso, me pareció muy bien. Eso le pasa a todo el mundo, ¿vale? Sí. A mí también. El algoritmo. No, no es solo el algoritmo, es un sistema especialmente de la sociedad. Yo empecé escuchando la música que escuchaba, no había computador, no había cómo, estaba en mi clase de liceo, y bueno, escuchaba lo que escuchaban ellos, y tuve que aprender a escuchar a Celar Rosa, a quien no sé. Pero también ese sentimiento de culpa en cierta parte, de decir, ok, tengo todo, o sea, tengo todo, no tengo que pagar. No, hago clic y lo escucho, sin embargo no lo hago. Esa es como esa sensación de que capaz que sí es lo que nos toca más a los más jóvenes que nacimos con todo, al clic de distancia. Yo, no. Para ahí. No, es cortita. A la hora de elaborar la crítica, ¿cómo es la balanza de letra y música, que es lo que pesa más? No sé si depende de algo en particular, no sé si depende también del propio crítico, que le pone más el foco en alguno de los dos elementos. Obviamente cuando es un producto que tiene letra. Yo creo que hay que, mi opinión personal es que hay que tratar de ser lo más abarcador posible, de tratar de tener, porque una canción es como una mezcla, ¿no? Sonido, poesía, melodía, ritmo, hay como muchísimas cosas dentro de una canción, y me parece que cuanto más facetas se puedan considerar, mejor. Personalmente pienso que para mí lo que más me gusta es el aspecto sonoro de la canción, los instrumentos, el timbre, cómo están arreglados, cómo están producidos, es lo que más seduce a mí, pero también entiendo que puede haber otras miradas. Como crítico me parece que cuanto más completo sea el análisis, mejor. No, yo creo que depende del artista que vas a analizar. O sea, si Fernando Cabrera saca un disco, vos sabés que ahí vas a tener un nivel de letras un poco más interesante que en la media y va a estar bueno analizarlo. Si Trotsky Vergara saca un disco, lo pones de posabazo. Y... Pero la letra yo creo también en este curso que la parte lírica también es sonora y es musical. Pero yo me acuerdo de Mateo, esa que dice sí, no, ¿cómo decís? ¿Dónde? Ahí. Es 100% determinante ese texto en esa música. Lo mismo lo mismo pasa muchas veces en el rap, donde digamos, y además, la rima de alguna forma es, y la manera en que se dice de alguna forma también es musical. Y además otra cosa, se tiende a hablar de músicos a los instrumentistas, y el cantante, el principal, el
instrumento primigenio es la voz humana y el cantante también es un músico, aunque no sepa tocar mejor la guitarra, no tiene experiencia. O sea, tiene un instrumento, pero está dotado, tiene su cuerpo, tiene muchas formas de hacer. Ah, no sabe tocar. No, pero de todo modo, yo creo que hay que tener en cuenta igual que cuando hay una canción, la atención principal se va a llevar la letra y todo lo demás va a estar al servicio de eso. En algunos casos, una canción, no, depende, si hay casos en los que no, pero la canción es una combinación de literatura y música, son dos cosas funcionando de forma simbiótica. Y bueno, en algunos casos van a estar más amalgamados, no se van a poder separar, como es el caso de Mateo, por ejemplo, si no, y en otros casos va a ser claramente una cosa de servicio y la otra. Lo que es importante, sí, es poder distinguir el ambos terrenos, digamos, o sea, que la letra no te lleve a decir que la música es buena, o hacer toda una crítica sobre una letra diciendo qué gran músico, y ya no después se han toda la letra. Era eso, era algo que tenía que ver con eso que iba a preguntar, el tema de cuando es 99% de toda la propuesta es letra y la música, de repente son esos tres acordes, sacás esa letra y es una melodía de dos notas, ¿sí? Todos los discos así, dos notas, tres notas, y si de repente en las críticas aparece de que eso es así o no, o sea, si en la crítica se animan a decir musicalmente no pasa nada en ningún momento del disco y es solo letra y capaz que debería escribir un libro en vez de escribir un disco. En el taller, en el curso se trabajó, hay un ejemplo que me quedó muy bien, que es Doña Soledad. Dos acordes. No, pero ahí, pero yo que sé, me refiero más. No, pero ahí es la música, es increíble. Lo que es sencillo es la armonía. Pero la parte rítmica, la crítica, sí. La repetición no necesariamente es algo malo, porque también me parece que depende un poco del contexto, porque vos escuchás, por ejemplo, una zumbia colombiana, ¿no? Es algo que se repite una y otra vez, no sé, la tortura bombocina, la escuchás y siempre es igual, digamos, sí. Y hay algo ahí que se arma, que tiene que ver con lo ritual, que tiene que ver con lo popular, que tiene que ver con una procedencia, con una cosa no vino, está buenísimo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está re buena pregunta. Creo que me parece que ahí hay algo también que debería entrar más, a mi opinión, en las críticas, que es lo contextual, o esto que traía Guillermo también de poder pensar dónde se produce eso y cuál es su sentido y poder capaz de decir que eso no tiene un sentido. ¿No? Como eso también me parece. Sí, hay una cosa que pasa con las letras, pero también con las músicas que vos, por lo que estabas diciendo. Que es que los géneros musicales tienen muchas lecturas y acercamientos, y no puedes analizar, por ejemplo, una cuerda de tambores con el mismo criterio que analizas una sinfonía, porque vas a decir qué pobreza melódica, pero el otro te va a decir qué pobreza rítmica que tiene la sinfonía si la analizas con el criterio de la cuerda, ¿no? Y con las letras pasa eso también. A veces vos las analizas buscando poesía en ellas. Y la letra es perfecta, pero no tiene nada de poesía repetitiva y, o por lo menos no funciona por el lado poético, sino más bien rítmico o lo que sea, y funciona como parte de un entramado musical, ¿no? Entonces, si la pelás la letra, la pones así, aparte de la música, le quitaste todo. O sea, la vas a criticar y decir que es una estupidez, pero en realidad estás haciendo trampa, porque esa letra era parte de la canción con todo, ¿no? A suelta. Después sí puede haber letras que funcionen además sueltas, pero cuando están en un disco yo las trato de comentar como las oigo y no como las veo. También puede pasar el caso contrario, que es una publicidad altamente elaborada, pero con una música que no funciona. Capaz que si hay una música tiene demasiada información para procesar, y entonces sí se dificulta la conversación. Yo les quería preguntar, ¿qué les parece que pasa con el rol del crítico en la radio? Que es en un medio donde
nos acercamos verdaderamente a la pieza musical, ¿no? Porque la crítica prescrita está disociada de la experiencia de la música. Y algo que me parece que sucede, porque trabajé además muchos años en radio y me quedaba, porque los editores de los medios de radio son personas con visión comercial, no de editorial de cultura, que me limitaban el tiempo de aire para hablar sobre la música. Me lo limitaban expresamente, estaba censurada. Y en el contexto actual de la nueva ley de medios que establece una cuota de música nacional, me parece que sería fundamental que en esa misma legislación estuviera, por ejemplo, dado un espacio para esto, acercar la sensibilidad de la legislación musical, ¿no? O sea, la escucha misma era expresada sobre voz, quizás con repetición en algunos casos, con estas lógicas de consumo nuevas, que también decía la compañera, por repetición funciona. Pero si la crítica no está en el momento en que expresamos la obra, ¿cómo hacemos para romper solos esa pared? Más allá de que tengamos el momento de iluminación y lanzarlo, ¿no? ¿No les parece que ahí hay como una falencia? ¿No les parece que hay como un vacío en la ley por un lado y un espacio que se está perdiendo también? Yo tengo esa sensación. Lo de la cuota nacional de la ley es discutible porque vos podés cumplirla poniendo 30 horas de votar. Bueno, obvio. Pero está como menos aproxima a una presencia mayor de música nacional que hasta hace un tiempo no estaba. Bueno, ahora vamos a poner la sesión de Uruguay. Yo creo que la ley tiene un potencial de que Laura Yatanal, no tenía ganas de 60 años, de divulgación, de una cantidad enorme de manifestaciones que tienen que ver con la cultura oral, con la multiplicación en el territorio, de música que exceden la música fonográfica, digamos, que exceden ampliamente lo que llega a transformarse en un disco, en una composición que llega a grabarse en el mercado de la música, digamos. La radio en potencia permite ofrecer, mostrar muchas otras muestras que claro, que ahí capaz que es más sencillo mostrarlas y no la muestra puede sustituir a la descripción o puede complementar la descripción y hacer que sea más breve esa descripción porque te estoy mostrando lo que se está haciendo en un festival folclórico o en un rancho a la vuelta de no sé dónde. Y perdón que pase chivo, pero en ese marco es que yo me interesé por hacer ese programa que es difundir la música que se hace para el teatro, que es una música cuya génesis creativa no está dada solo por la inquietud de un músico, sino que hay un director, un elenco, un diseñador, un iluminador, un escenógrafo, un maquillador, que intervienen en la génesis creativa y el músico es el ejecutor de esas ideas que no son solo de él. También tenemos que tener en cuenta, creo, cuando hacemos crítica musical, que la relación que nosotros, como críticos, que tenemos con la música, muchas veces es distinta a la que tiene, digamos, se tiene socialmente. O sea, que no son melómanos. Claro, que no son melómanos. Entonces, nosotros estamos de alguna manera compitiendo con otras cosas por la atención de ese escucha o de ese lector, que no tiene la misma relación que tenemos nosotros con la música tan intensa y tan en profundidad, sino que más bien puede ser un pasatiempo o algo que se escucha mejor, sino que se limpia, y que en ese contexto para esa persona tiene cierta significación y cierta importancia, bueno, que no es la misma que tenemos para nosotros. Pero justamente capaz que el rol de periodista es hacer el tiempo de salir de la cocina, sentarse un poco y... Claro, o sea, puede ser, pero también puede ser a la casa. Sentarlo con una plasticidad, ¿no? Que resulte seducido, así como seducís al lector, seducido al escucha. La palabra, ¿no? Bueno. A mí me parece también ahí que no hay nada menor lo que mostrar con respecto a la ley, porque hay algo de negar la dimensión del pensamiento. Es como, de alguna manera, ¿por qué? Incluso cuánto espacio ocupó el debate sobre por qué tiene que haber música uruguaya, o por qué la música tiene que encerrarse en términos de una música nacional. O sea, ¿por qué el Estado Nación, ¿no? Es decir, el Uruguay.
idea de un centro y una periferia, la idea de ciertos mecanismos de legitimación, la idea de, ¿no? Entonces, me parece que pensar esas cosas y darles, que es que como justamente defender el pensamiento y defender la producción del pensamiento acerca de las cosas, creo que no es nada casual ni ingenuo que eso no esté en la ley, ojalá estuviera. Me parece que sí hay una función poética y política y poner palabras sobre esas cosas. Compañeros, paso un avisito muy antipático, pero me acabo de analizar que unos 10 minutos más o menos tenemos que ir terminando porque nos van a desalojar forzosamente. Claro, ahora no que sería. No sé, su situación. ¿Más preguntas? ¿Hacen diferenciación entre periodismo musical y crítica musical? Sí. Sí, se puede hacer una entrevista a un músico y no estás haciendo crítica. Y, o una crónica a un show y no es crítica musical. O se puede mechar. La crítica se puede mechar entre una entrevista o la crítica. Todo crítica es periodista, pero no todo periodista es crítico. Claro. Sí. O sea, periodismo musical es una categoría amplia que incluye varias actividades. Puede ser informativo. Cubrir que, bueno, Fulanito viene semana que viene, decir algo sobre Fulanito, o hacer una entrevista, que también es algo importante. Y claro, el fotógrafo, ¿no? El fondo y la crítica, que es algo más restringido, ¿no? Que es interpretativo, en algunos casos valorativo. Descriptivo. ¿Qué es lo que menos hay en la crítica? ¿Qué? Que en general en los diarios es lo que menos hay crítica. Hay todo lo demás. Crítica quizás más pura, más básica. Sí, quizás como dice Javier, más escuchada y por ahí es más viable. Una cosa que me quedó de lo que decía guarda también, una cosa que veo mucho en la crítica musical es una confusión entre saber de músicos y saber de música. Si bien algunas veces es útil eso que decía Guillermo, que vamos a ver qué tal el músico tiene contacto con músicos de teoría o lo que sea, pero muchas veces escucho un diálogo tipo, bueno, este fulano le compró la guitarra a Marganito y se la prestó a Rocando, pero justo se la rayó en la parte de abajo y la llevó a arreglar en la segunda y el otro dice, fa, vamos a ver. Eso no es saber de música, ¿no? Saber de música es saber escuchar, distinguir, relacionar lo que se escucha con. Distinguir la mayor cantidad de cosas posibles y poder vincularlas o sea, con pasados y presentes también. Y presentes y el evento cultural. Muy bien, se lo llama voces. Hay otra pata que es la informativa de todo lo que sucede a nivel de políticas culturales, a nivel de fondos, a nivel de información de política cultural pura y dura que se maneja. Instituciones de gobierno, pero también sindicatos o ONGs o lo que sea, colectivos vinculados a la música, que no necesariamente tiene que ver ni con la difusión de una música ni con la crítica, pero también es parte del periodismo duro. Es parte del periodismo cultural. Puede haber periodismo duro de denunciar tal cosa, tal lado. Sí, forma de incentivo cultural. El lunes hay una mesa de diálogo sobre la cultura 18:30 en la Cretina, que termina con la presentación de cada programa, como está incluida la cultura en los programas partidarios. Vamos a ver. Es lo que menos se le ha dado bola, ¿no? Por lo menos los candidatos no saben votar para ejecutar demasiado. Eso es significativo. Y bueno, pero ahí está, hay también una función social para cumplir, ¿no? Y un desafío. Eso también está bueno asumir, por lo menos para mí. Es una cosa bien interesante, porque en realidad es un poco esto que traía, ¿no? De esta cosa de, hay algo de defender, no sé quién hablaba de ese voz, como de esta idea de defender algo, ¿no? O sea, defenderlo, recuperarlo, recrearlo, ¿no? Inventarlo, todo eso está por hacer. O arriba. Sí, a luchar por lo que dice.
Gracias.